Hola, muy buenas tardes. Hoy les voy a mostrar una de las maneras o dos maneras de cómo a reproducir la menta de agua, que viene siendo esta plantita. Tiene un olor agradable, así como la hierbabuena, el tomillo. Ahora, esta es menta. Esta es una planta muy generosa, como pueden verla. Es una planta rastrera que se va reproduciendo. Miren, simplemente le pueden cortar este brazo, al igual que la hierbabuena. Empezaría a crecer las raíces. Ustedes simplemente nomás la tienen que poner agua en un frasco y cambiar el agua regularmente cada 3 días, y empiezan a crecer sus raíces. La otra, pues, es por semilla. Pero otra que aprendí, otra manera, aprovechando que los bracitos caen de esta manera, esta vez le voy a instalar nada más la maceta. Voy a hundir esta parte sobre la tierra y le vamos a dar tiempo al tiempo. Al igual que en esta, así lo hice, no sé si lo pueden apreciar. Aquí entra. Aquí entra y aquí sale. En esta ocasión lo único que voy a hacer, para dar por terminado esto, voy a trozar la guía principal. La voy a trozar para ya tener mi propia maceta individual. Es que tengo a mis vecinos que están de fiesta. Entonces le trozamos aquí. Y como pueden ver, ya se hizo una plantita independiente. Ahí se puede ver la parte que le trocé. Entonces, esta ya es una macetita. Y esta ahí va a quedar. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a meter esta macetita ahí. Y vamos a hundir esta parte. ¿Sí? Le vamos a echar la tierrita encima y simplemente es agregar agua. Es todo lo que vamos a hacer. ¿Sí? Permíteme un momento, tengo que pausar este video porque no puedo con una mano. Bueno, entonces me conseguí este alambre. Lo vamos a meter en la curva de la plantita y vamos a presionar. Esto es para que mantenga nuestra plantita enterrada. Simplemente le agregamos la tierra alrededor y vamos a regarla abundantemente y vamos a esperar. Yo creo que con un mes bastaría para que ya empezara a enraizar, pero pues como va a ser, vamos a darle tiempo al tiempo. Vamos a dejar que sus raíces empiecen a brotar sus raíces y con seguridad en 2 meses vamos a tener una macetita independiente, así como les enseñé con esta. ¿Bien? Y ahí está la parte que trocé. Y como les digo, es una planta muy generosa. Se reproduce muy bien cuidándola. Aquí, si quisiera, podría ser muchísimos. Pero quiero también reproducir de esta manera hierbabuena. Por lo pronto, como les digo, esta es una manera de reproducir la menta de agua.
Esta es nuestra futura maceta. Esta es la otra manera, agregándola nada más a un frasco con agua, y ahí están las pequeñas raíces. Y pues la otra pues sería por semilla, pero sería más lenta. Espero que les sirva esto, que lo pongan en práctica. Si es que tienen por ahí una mentita. Saludos, saludos.